Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League. Acabo de rechazar, ya directamente la he rechazado. La oferta por mayo eran unos 20 millones, lo que me han ofrecido. No puedo permitirme perder defensas, no puedo permitirme el ceder a un lateral. Y aún encima voy a tener que contratar a otro en la temporada que viene, porque Olaza se me va. Bueno, le pone que quedan 2 años, pero se supone que está cedido. Se supone que está cedido, así que... no. Es que aún encima no me han metido a Jason Murillo en el Celta. Y debería tener a Jason Murillo... ha hecho una oferta por Baeza. Pues Baeza, tío. No estabas jugando. Valor del jugador... Vale, promete. Tiene 20 años. No iba a jugar mucho conmigo. 4 millones y medio que nos vamos a llevar. Vamos a aceptar. Miranda de Ebro. 4 millonazcos que te gastas en Baeza. Me parece correcto. La hemos aceptado. Bueno, encima nos estaban penalizando un poquito en los entrenamientos por eso. Y a ver qué tenemos aquí. El Chelsea intenta hacerse con Rashford por 93 millones. Es que... ¡pua! Rashford se va. El Barcelona ha vencido al Atlético Madrid. Eso ya lo habíamos visto. Y vamos a continuar. El Sevilla empata. Espero que nosotros no tengamos la misma suerte. Estamos ya en partido de liga. Vamos a ver la táctica. Está Zidane ya recuperado. Vamos a meterlo por Villar. Y vamos a meter ahí. Vamos a ordenar esto un poquito. Baeza te vas, así que me das un poquito. Joder, macho. Ahí. Baeza te vas, así que me das un poquito más igual. Y lo que os digo, no tengo suficientes defensas de garantía. No puedo vender a un Hugo Mayo. No puedo venderlo, igual que antes nos ofrecieron por Aidó, por Araujo. No me la puedo jugar, ¿vale, chicos? Vamos a ver en traspasos si tenemos algún jugador libre nuevo. Vamos a poner edad, me da igual. Buscar. Cavani, Callejón, Garay. Es que seguimos con lo mismo. Puedo tratar de... A ver cuánto me costaría Garay. Garay, ofrecer contrato. Nos pide que paguemos 1.300.000. Y 55 por semana. 1.300.000 por el traspaso del jugador. Y 56.000. Es que... No puedo, a día de hoy no puedo pagar eso si quiero cumplir el objetivo del dinero. Ya he perdido, tras quedar fuera de la Copa, he perdido un punto de confianza del comité. Eso no mola nada. Y ya veis el dinerito como va bajando. Tenemos 13 millones y nos van a ingresar ahora 4 millones y medio. Sí, correcto. Pero... Zidane, te vamos a poner el 21, venga, enviar. Por esa venta nos viene muy bien este dinerito. Quería también vender a Álvarez, pero no ha podido ser. Vamos a darle a continuar, a ver si tenemos suerte y no hay que darle al anuncio. Vale, perfecto. Vamos a quitar ya la musiquita, saltamos esto y vamos allá. Claudio Bravo, que ya lo tienen ahí. Borja Iglesias, buen delantero, tío. Igual hay que tantear si en algún momento tengo dinero. Canales, ellos tienen buenos jugadores, ¿eh? La sacamos ahí, no la sacamos del todo bien. Moreno, vale. William Carballo, vamos Aspas, coge el balón. Se planta, coloca, tiro libre para Aspas, tiro libre para Aspas. ¡Qué raro! ¡Y gol de Mina! Gol de Mina que llevaba sin meter mucho tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy bien. Vale, nos volvemos a meter en la senda del gol. A ver si concretamos esta victoria. Vale, nos esperan. Hoy no he jugado nada Clash Royale. Se me habrán pasado la apertura de cofres completamente. Así que... A ver, ahí... Rodríguez, Suárez... Méndez... Nada, nada, se queda en nada. Vamos, Méndez, métela.
Se la mete para Suárez. Suárez la centra para Aspas. Penalti. Penaltito rico, rico que nos vamos a llevar. Vamos a saltarlo. Y gol de Aspas. No quería saltar el gol de Aspas, quería saltar esa animación, chicos. Quería saltar esa animación. Gol de Aspas de penalti. Claudio Bravo muy mal, de puntuación. Al final le han metido dos goles en media horita. En menos de media horita. Así que bastante, bastante bien por nuestra parte. Y nos vamos al descanso. Advertencia para Rodríguez. Suárez la va a centrar. No, la mete a banda. Hugo Mayo la centra. Y llega por detrás Beltrán. Y gol de Fran Beltrán. Vamos ahí, chicos. Vamos ahí. Vamos ahí. Ojito, 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 ¿eh? Saltamos esto. La repetición no nos interesa. Vamos a ver. Méndez. Beltrán. Canales, Borja Iglesias. Y nos vamos al descanso. Vamos a continuar con el equipo. Igual hay que hacer la rotación de Denis Suárez por esa amarillita. Vale, bastante bien. Canales. No, tío. Denis. ¿Es la roja? Expulsado, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. Denis Suárez. Expulsado. No me lo puedo creer. Minuto 59. 60. Vamos a ver esa opción. Esa opción que tenemos ahí. Para ver si... No. 62. Vamos a meter a... A Mina atrás, yo creo. Ya que está ahí Denis Suárez expulsado. Que jueguen ahí como puedan. Y vamos al minuto 70. Con el 3-0. 75. Vamos a estar cerca del 75. Quito... Voy a quitar a Mina. Voy a quitar a Mina. Por Götze. Es que Götze solo puede jugar ahí. No, vamos a meter a Pato. Y vamos a meter a Vadillo. Pato aquí. Vadillo aquí. Fran Beltrán aquí. Así. Es un tanto arriesgado por mi parte. Pero bueno. Es un poco arriesgado, es un poco arriesgado. Vamos allá, minuto 75, córner a nuestro favor. A ver qué pasa. 76, 77, 78, 79, 80, cambios. 83, qué pena lo de Denis Suárez, chicos. Qué pena lo de Denis Suárez. Minuto 92. Minuto 92. Y ganamos 3-0 a pesar de la expulsión. No me lo puedo creer, pero así fue. No me lo puedo creer, pero así fue. Nos han expulsado ahí a Denis Suárez cuando es Fran Beltrán el que normalmente tiene muchas amarillas. Nos ponemos ahí bastante bien. 19 millones y medio que tenemos. Pero bueno, a ver. Baeza firma por Miranda de Ebro. Recibimos ya, tenemos ahí el dinerito de los 4 millones y medio. Y nada, chicos. Rubén Blanco, ta ta ta. Vale. A ver, entrenamiento. ¿Puedo entrenar? No, no puedo entrenar. Vamos a darle a continuar. La Real Sociedad, el Villarreal, el Barcelona gana 3-0 al Alavés, 0-3 mejor dicho, Real Madrid 5-0, 5-0 al Valencia, el Atlético de Madrid pierde. Vamos a ver la tabla de clasificación, ¿eh? Vamos a ver la tabla de clasificación porque nos hemos puesto a 7 puntos del Real Madrid. Y ojito, porque estamos a 9 del Barça, pinta bastante bien. No quiero cantar victoria porque es muy complicada esta victoria, pero chicos, todo pinta bastante bien. Nos toca contra el Cádiz. Tenemos que llegar con esta ventaja o mayor al final de la temporada, ¿eh? Tenemos que llegar ahí bastante pletóricos
Ya estamos en el día, pero ponen las 7 en la mañana. Supongo que me dejarán entrenar. Sí, nos dejan entrenar. Vamos allá, muerte, chicos. Tenemos que quitar a... ¡Ey! Ahí han subido. Olaz ha subido una puntuación, así que bastante, bastante bien. Vamos a ver a Olaza cómo está de motivación. Está ahí. Uf, está cedido por Boca. Eso no mola. Tenemos que quitar a Suárez. Metemos a Pato. O a Gotze. Podemos meter a Pato. Por una vez. Y vamos a meter a Lema. ¿Vale? O podemos meter a Vadillo, pero es que no quiero cambiar la disposición del equipo. Y luego un cambio Götze por Pato no está nada mal. No está nada mal. Visita el próximo partido. 17 millones que tenemos. Con una victoria más ya conseguimos un punto más de mejora. Beltrán, Araujo y Mayo. Vamos a seguir dándole a continuar. Necesito ingresar dinero. Negredo, es verdad que tienen a Negredo. No me acordaba que Negredo se vino. Vamos a darle a jugar partido. No nos salta anuncio. Así que bastante bien. Aspas. Te quedas ahí un poco estancado. Estamos ganando en posesión. No hemos tirado ni una vez a puerta, chicos. Beltrán. Olaza. Ok. Seguimos moviendo el balón. Nos gusta mover el balón. Le cae a Brais Méndez, que se la tira desde Cuenca. Y me cago en la mar, amigo. Desde Cuenca que te la tiras. Esto no puede ser, chicos. No puede ser que tire y tire tan mal, ¿eh? Este chaval. No puede ser. Olaza para Beltrán. Beltrán la abre. Méndez, dásela a Suárez. Pato, pato. Pato para Aspas. Y gol, 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 gol de Aspas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, chicos. Lo estamos haciendo. Otra vez estamos poniéndonos en la senda de la victoria. Solo con 4 disparos y 2 por dentro, ¿eh? Nada más. Eso no me gusta, no son estadísticas del todo buenas. Vamos ahí, Aspas. En el córner. Vamos allá, chicos. Centra. Uf. Uf, uf. Casi, ¿eh? No la saquéis bien, no la saquéis bien, Méndez. No hacen presión ninguna, mis jugadores. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Igual tengo que ponerles que presionen en todo el campo, pero no nos está yendo mal este resultado. Seguimos conservando ahí el liderazgo. El Real Madrid se pone como a 10 puntos, pero claro, tiene un partido menos, le cuenta como un empatito. No, como una derrota, claro. No, si no ha jugado el partido, no le cuenta nada. Méndez, ¿pero por qué te la tiras desde Cuenca, Bryce? Desde Cuenca, dos veces, chico, dos veces al palo, esta vez. Cada vez afinas mejor, pero me cago en la mar. Minuto 38, 39, 40, 41. Pita ahí un algo. 43, 44. Estamos tirando ya bastante más. Ocasión para ellos de córner. No me gusta nada que tienen gente. Ah, vale, descanso. No me gustaba nada porque tienen gente buena de cabeza, como es un Álvaro Negredo. Y Pato está jugando bien, ¿eh? Pato está jugando bien. El equipo parece que está jugando bien. Vamos a quitar quizá a Brais Méndez. Y vamos a meter a Vadillo o a Götze, yo creo. Hace tiempo que no meto a Tapia. Hay un par de partidos que no he metido ahí a Tapia y a Costas. Igual un recambio en la defensa, pero tampoco me la quiero jugar mucho porque estamos solo 0-1 y es un partido importante. No perderlo, sobre todo. Alejo por Nahuel. A ver. Bryce Méndez. Pato puede jugar aquí, pero también puede jugar aquí. Vamos a dejar a Pato. Vamos a bajar a Mina. Vamos a meter a Vadillo por Méndez, que está jugando de aquella manera. No es del todo guay esta disposición, pero puedo meter a Renato Tapia aquí y Beltrán solo de medio centro. Un poquito rara esta disposición, pero puede ir bastante bien. Y en el minuto 80 o así voy a quitar a Olaza, meto a Costas, si todo va bien, ¿eh? Doble cambio en el minuto 70.
Sacan al Lozano al campo. Fran Beltrán, no me lo puedo creer. Fran Beltrán, que he confiado en ti. Minuto 81. Vamos a meter a Costas por Olaza. No porque esté jugando mal, sino porque, chico, necesitas descansar. Minuto 83, no vas a descansar mucho, pero bueno, es una rotación, una estadística más de Costas ahí. Minuto 87, 88, 89, no hemos tenido apenas ocasiones que se hayan mostrado. No me lo puedo creer, falta a favor de ellos. Minuto 91, tírala fuera, Fernández. No sé quién eres, Fernández. Al palo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Nos empatan en el minuto 91, minuto 93 y van a pitar fuera, van a pitar fin del partido. Cago en la mar salada, machiños, cago en la mar salada. No me gusta este resultado, pero es lo que nos ha tocado. No he debido de hacer a lo mejor algunos cambios ahí del centro, pero bueno, gana el Atlético de Madrid frente al Sevilla. Necesitaba solo una victoria más para conseguir un puntito, pero un puntito de manager. No empezamos el año del todo bien, ¿eh? El Barcelona gana 2-1 ahí, no me gusta. Oferta de traspasos retirada. Ah, es que no quiere. Oferta de cesión. Vamos a ver. Yo acepto. Por Sergio Álvarez. Aceptada. No voy a recibir nada. Me gustaría haberlo vendido. ¿Qué queréis que os diga? Me gustaría haberlo vendido. Pero si no quiere el chico, no quiere, a pesar de ponerle de que no lo necesito, no quiere irse, no es culpa mía. Pierde el Real Madrid, nuestro rival directo. Creo que con esta victoria del Barça se ponía por encima, ¿eh? Se va cedido. Bastante bien. Vamos a ver cómo se queda la liga. 55, seguimos a 7 puntos, pero esta vez del Barcelona, no del Real Madrid. Seguimos a 7 puntos. Bueno, nosotros hemos sumado, no está del todo mal, pero tampoco mola. Vamos a ver los últimos partidos. Es empate contra el Cádiz y hemos ganado al Betis bien. Espero que hayáis podido disfrutar. Lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Espero que hayáis podido disfrutar de este partidito. Conseguimos mantener el liderazgo frente al empate. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.